no tengo los dientes de adelante. Y en una quinta convulsión me caí en un bordillo. Hoy le vamos a dar esta noticia, le vamos a dar esta sorpresa. Él no sabe absolutamente nada. ¿Cómo estás? Quique le saluda. Hola, ¿ves? Hola. Está incrustada. Sí, una inflamación, veo supuración. Tienes pus aquí. ¿Has tenido fiebre o cosas así? No. Dolores de cabeza. Eso sí. Entonces, por el impacto, toda la raíz se introdujo dentro de la fosa nasal. Un abordaje quirúrgico hasta esta zona para poder extraer esta pieza. Pero y eso tiene la mitad del diente metido en la nariz. Está dentro de la nariz. Vas a tener una nueva vida, hijo. Tienes mucha suerte. Hola amigos de Facebook, el día de hoy le vamos a dar una sorpresa muy emotiva a mi fan número uno, porque él creo que es el número uno porque me ha apoyado desde que literal comencé yo también a hacer videos. No sé si ustedes recuerden a Luis Freire, hice un video mostrándoles un poco sobre lo que le pasó a él. Para los que no conocen, quiero comentarles de que, bueno, Luis es un seguidor mío de hace muchísimos años, siempre ha estado apoyándome, tenemos algunas fotos juntos, nos hemos topado algunas veces juntos, ha hecho videos de lo que me conoció y todo. Y bueno, él actualmente se encuentra en rehabilitación, en una clínica de rehabilitación, en la misma clínica en la que está el TRIP. Como ustedes sabrán, el TRIP también igual sigue todavía en su proceso de rehabilitación. Pero bueno, él, por todo este tema de que él tenía cierta adicción a los medicamentos porque tuvo unas pérdidas significativas en su familia y cayó en depresión. ¿A qué edad empezaste con el consumo? O sea, ¿cómo que qué te llevó a todo eso? El fallecimiento de mi primo. Y bueno, se mandaba un montón de medicamentos y por culpa de esos medicamentos él sufrió un accidente. Él sufrió un accidente muy fuerte, amigos. Eso es un accidente donde se cayó y perdió técnicamente como 4 o 5 dientes. No tengo los dientes de adelante. Y en una quinta convulsión me caí en un bordillo. Algunos dientes se le clavaron para adentro. Y bueno, él decía bastante que le jodían en el colegio que se parecía a mí, que era el doble de Quique Jav. Y hizo un video hasta diciendo de que me parezco a Quique Jav y que le conocí y todo eso. Y bueno, como ahora ya no está tan parecido porque se quedó chimuelo, le vamos a dar hoy la sorpresa de que vamos a ayudarle para que vuelva a tener una sonrisa súper bonita, que no solo también es un tema estético, que también psicológicamente le ayuda muchísimo a él, sino también es un tema funcional, es un tema de salud. Así que hoy estoy en Implant Design de un gran amigo mío. Él es Pedro Ávila. ¿Cómo vas? Es muy loco, ¿cómo no? Bueno, recién nos conocimos, ¿no? Pero sabíamos hablar así por Instagram de que él vivía en Brasil. Él vive en Brasil y yo le dije, algún día voy a caer a Brasil. Y bueno, que ven, nunca llegaste. No, ya llegué, ¿no? Ya fui, pero bueno, él ya se había ido de Brasil. Pero bueno, él es... Nos encontramos aquí. Él es implantólogo, estudiado en Brasil, nada de lugar. O sea, el man es crack. O sea, él... Man, si fue a estudiar a... ¿Cuántos años estudiaste en Brasil? 3 años y... 3 años. Medio casi. Así que, bueno, él se contactó conmigo, dijo, oye, aquí te podemos hacer algunas cosas. Hemos hablado con algunas otras empresas que nos financian este proyecto, ya que sí es algo bastante costoso lo que necesita Luis. Son algunos implantes que, bueno, ya lo vamos a ver. Pero hoy le vamos a dar esta noticia, le vamos a dar esta sorpresa. Él no sabe absolutamente nada, de nada. Yo le dije a Trip y a Omar de la fundación que me ayuden trayéndolo acá. A Luis. Debe estar por llegar, ¿no? Sí, amigo, debe estar por llegar. Ellos no saben nada, también creo que está su mamita. Luis vive en el oriente, por el sector del Puyo. Obviamente ahorita está internado en la clínica. Es de una familia de escasos recursos. Obviamente no han tenido para poder financiar este tratamiento, que como les digo es muy costoso, pero que gracias a la ayuda de Pedro, que realmente se ha sumado también a este proyecto social para poder ayudarle a Luis y a algunas otras empresas que son aliadas a él. Bueno, qué lindo poder igual ayudar y colaborar con ustedes. Gracias a todas las empresas. Y toda la historia que vimos ahí en el video que tú subiste nos conmovió mucho a mí y a todo el equipo que estamos aquí en Implant Design. Así que bueno, yo por eso también he hecho toda esta gestión con Luis. Yo también estaré apoyándole económicamente a Luis en todo este tema de tratamiento, porque les digo, es bastante costoso lo que vamos a realizarle, pero que es algo que realmente va a cambiar su vida. Por el hecho de que psicológicamente a un joven como él, el hecho de no tener todos los dientes de adelante, le debe afectar bastante. Y funcionalmente, no sabemos cómo estará todavía. O sea, toca ver cómo está todo el tema de Luis. Así que esta era la sorpresa. Yo estoy súper feliz, súper contento. Me llena muchísimo poder ayudarle a un seguidor, a un seguidor que siempre ha estado apoyándome desde hace muchos años. Para mí me da mucha satisfacción poder hacer todo este tema con alguien que también me ha recibido mucho cariño de su parte. Así que ya mismo, ha de llegar Luis, vamos a ver cuál es su reacción al enterarse de que va a cambiar, a tener una sonrisa. Parece que para que se parezca a mí, pues. Pero chuta, mejor así ya no te pareces a mí.
Pero ahora vas a volver a aparecerte. Sí, pero tú no solo haces implantes, no, o sea, haces de todo. Haces los diseños. Haces todo. En el equipo igual hay endodoncistas, rehabilitadores, ortodoncia, para brackets. También ya sabes, un buen equipo. Se llama Implant Design, 100% recomendado. Exacto. Aparte de ser un excelente profesional, como les digo, él estudió en Brasil, es especializado en algunos temas dentales. También tiene esta visión social de poder ayudar a en este caso Luis, que es una persona que realmente pienso que le va a cambiar la vida el hecho de poder ya otra vez tener la sonrisa. Así que vamos a ver la reacción de Luis. Nuestro trabajo y nuestro talento, si podemos ayudar al prójimo, es muy gratificante. Así déjele nomás pasar, por favor. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Quique le saluda. Hola, Luis. Hola, Quique. Hola, Omar. Pasa, pasa. No, no, señor. Tranquilo, no pasa nada. Pero no hay nada, ¿no es cierto? A ver. No le vamos a hacer nada. ¿Qué nos van a hacer? Siempre les vamos a venderlo. Acá hay muchas gradas, cuidado. Cuidado las gradas. Sube el pie, sube el pie. No, mentira, mentira. Ya. A ver. Bueno, primero, un gusto, señor. La otra vez yo grabé con su hijo. Ya le conozco desde algún tiempo, por lo que se parece a mí. Es bastante seguidor mío y de mi contenido. Conocí un poco también de su historia. Así que el día de hoy quiero darles una sorpresa a los dos. Que espero que les guste y que sea algo muy bueno para Luis, especialmente, que tanto necesita. Así que, ¿están listos? Sí. Vamos a la cuenta de 1, 2, 3 y 3. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, odontología. Sí. No, es ginecología, ¿no? A ver, nosotros, como tú sabes, nos enteramos de tu caso, de todo lo que perdiste, y me he juntado junto con el doctor Pedro Ávila, y queremos darte la noticia, la sorpresa a ti y también a tu mamita, de que vamos a hacer todo el tratamiento para que vuelvas a tener una linda sonrisa, y que no solo sea algo estético, sino también algo muy funcional, y de que puedas volver a parecerte a mí más. Esa es la sorpresa que tenemos que darte, que tanto el doctor como yo hemos estado planificando todos estos días. Así que vamos a darte todo este tratamiento. Esperamos que sea muy útil para ti. Y eso, ya queremos iniciar. Tenemos que hacerte algunos chequeos, ver cómo están todo el tema de tus dientes. Y vas a quedar súper, súper bien. Oiga, papi, y aquí es que están dando la promoción 2x1. ¿Vos qué necesitas? Aquí una cerca eléctrica. Para poder dar unas muchas ricas, así, así como 2, 3. Muchas gracias, Iván. Bienvenido. Vamos a ver. Muchas gracias. Ustedes van a ser testigos de todo el proceso, de cómo va a quedar papelito, Luis, porque es algo que también psicológicamente afecta bastante el hecho de no tener todos los dientecitos, aparte de toda la caída que sufrió y todo, es algo muy fuerte que él tuvo que pasar y que va a quedar súper bien. El Dog es súper bueno, es implantólogo. Él estudiaba en Brasil, en otros lados, también se quiso sumar a este proyecto social, además también algunas empresas que también nos están ayudando con ciertos descuentos de los materiales y todo, hemos sumado de algunos lados para poder hacer todo esto realidad, viejo, para que tengas otra vez esa sonrisa y que te parezcas más a mí. Gracias, te pague, muchas gracias. Te agradezco por este apoyo que me estás brindando, ¿no? Y igual mi madre te agradece por el apoyo que nos estás brindando y mi madre está súper contenta. Muchas gracias, Dios le pague. ¿Valió la pena el viaje? Sí, mucho. Muchísimas gracias, que sabiendo que el corazón tuyo es muy grande para ayudar a las personas que necesitan. Y esta vez nos ha tocado a nosotros y estamos muy agradecidos. Dios le pague. Hace un momento decía, nada es casualidad en la vida, todo pasa por algo. Y hoy nos ha tocado a nosotros, le ha tocado a mi hijo. Y espero que esto sea un nuevo comienzo para él. Gracias a ti y a tu mamita. Tuve la oportunidad de conocerla la vez pasada. Dios le pague infinito. Muchas gracias por este momento. A usted, doctor, agradecerle. Que Dios pueda sus manos bendecir para que pueda hacer las cosas bien para mi hijo. Y decirle a mi hijo también que estoy muy orgullosa de ser su mamá. Te amo mucho y sé que vas a tener una nueva vida, hijo. Muchas gracias, Sí, justo la señora había visitado mi casa, a mi mamá,
luego de que se enteró del anterior video que hice cuando le visité a Luis y todos son unas personas increíbles. Se fue llevando guayusita, ¿no? Que son de del oriente, y uno como un pajarito, ¿no? ¿Cómo sí, es? Un pájaro de verano. Como un tucán. Ah, ¿ese es lo que comimos el fin de año? No, de... ¡Ah! De balsa. De balsa, con, ay, con una fibra para que pueda poner en el lugar donde trabaja, para que puedan saber que somos del Puyo y que ese detallito es de ahí y que pueda visitar el Puyo. Ahora nos ha traído Chontacuro, dice mi hijo. Yo también soy amazónico, de Macas. Ah, ya, chévere. Vivimos aquí mucho tiempo. Pero... Qué bueno. Tomás es de la selva. Claro, también. Bueno, así que ahora sí, continuemos, pasemos para poderle hacer todos bien, vamos a ver los chequeos y poder seguir avanzando. Luis, ¿cómo vas? Bien. Cuéntame. Emocionado, contento, feliz. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto tiempo estás queriendo tener un cambio? Hace mucho tiempo. Ya va a ser un año y un poquito más. Hace un año que pasó. Sí. ¿Y te han hecho algún otro tratamiento? Cuéntame más o menos cómo ha sido tu proceso. La verdad, me pusieron un implante, pero un implante así a la pura. ¿Te pusieron ya un implante? Claro, de esos que son con alambres. Ah, como una prótesis removible. Algo así. No me quedó porque me hice al apuro, me hicieron al apuro. Me cogieron a medida de lo que la boca estaba hinchada todavía. Claro, no, hinchada, no, y después ya no se ajustó, no encajó y ya. Pero era una removible que se claro. Saca y se pone. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacerte unos estudios primero para ver cuál es tu situación actual. Me imagino que son varios tratamientos que tenemos que hacer, no sé. Veo que has perdido algunos dientes y ahí sí vamos a probablemente usar implantes, que los implantes es lo mejor para reemplazar un diente que se ha perdido y ya no se puede restaurar, se reemplazan con unos tornillos de titanio que van dentro del hueso, pero no tiene nada que ver con el tipo de prótesis removibles que uno se sacaba en las noches o se ponía, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer todo lo mejor para que tenga un proceso muy satisfactorio. Gracias. ¿Ya? Y que eso te ayude igual a tu autoestima y claro. Que puedas sonreír más a la vida. Claro. Bienvenido. Muchas gracias, doc. ¿Qué te pasó aquí? Ahí se me rompió el colmillo que tenía retenido. ¿Está incrustado? Sí. Una inflamación, veo supuración. Tienes pus aquí. ¿Has tenido fiebre o cosas así? No. Dolores de cabeza. Eso sí. Ahora te voy a hacer unos exámenes. Vamos a digitalizar tu boca, ¿ya? Para tener una boca digital y poder hacer unos estudios y análisis más completos. Luego necesitamos un par de exámenes más con el que podemos llegar a un plan de tratamiento adecuado para ti, ¿no? Sonríe lo máximo. Nos vemos. Bueno, ahorita ya le hicimos también un escáner 3D a Luis y ahorita también le vamos a explicar, bueno, el doctor les va a explicar, yo no tengo ni idea. Hicimos ya un examen, una tomografía en 3D. No es un caso fácil, la verdad tuvo un accidente bastante, bastante complejo, bastante fuerte, donde por el traumatismo perdió varias piezas dentales. Tiene una pieza que se fracturó su corona, ¿no? Y se introdujo dentro de la fosa nasal. Es decir, tiene parte de su diente dentro de la nariz, o sea, debajo. No sé si... ¿Has sentido alguna molestia o algo ahí? No, nunca. No, nunca. Mira, puedes ver su supernumerario probablemente. Todito el diente se le había crecido así. Arriba. Ya, pero este de que te... Es y que por eso no le duele. Este es por la fractura que tuvo aquí de este canino, ¿no? Se te fracturó la corona. Claro. Entonces, por el impacto, toda la raíz se introdujo dentro de la fosa nasal. Entonces vamos a tener que hacer una cirugía, un abordaje quirúrgico hasta esta zona para poder extraer esta pieza. ¿Qué pieza tiene la mitad del diente metido en la nariz? Está dentro de la nariz. Está dentro de la fosa, está la raíz. Y este, que tenía movilidad, este diente lateral, tiene un absceso, ya un quiste. Quiste.
Tienes una pérdida ósea bastante grande. Muy probablemente existe alguna fractura de esa raíz también, por eso tienes esa lesión. ¿Te acuerdas que cuando te tocaba tenías bastante dolor en esa zona? Sí. ¿Ya? Has sido una persona muy valiente, yo estuviera ya muriendo de dolor con esa. Extrae. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer un análisis con todas las fotografías que te tomé y vamos a ver qué es lo más funcional y estético para tu caso, ¿ya? Déjame nada más analizar. Para hacer un análisis facial y ver cuál es el tamaño adecuado de tus dientes. Te va a quedar mejor el tamaño de tu cara. Vamos a hacer un análisis con una inteligencia artificial, ¿ya? Y hacerte un diseño de sonrisa. Sonreímos. Muy bien. Ahora es como que vas a tirarte una carcajada. Verás, Luis. Ahora ya recolectamos toda tu información. Tenemos exámenes radiográficos, tomográficos, un escáner en 3D, las fotografías que te hicimos. Y vamos ahora con este software, que es una inteligencia artificial, donde vamos a analizar según las proporciones de tu rostro, cuáles son el tamaño más adecuado de dientes para tu cara, ¿no? ¿Tienes alguna preferencia por dientes más cuadrados, redondos o no has pensado en eso? No he pensado en eso. ¿No has pensado? No. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que te nos muestra el programa, ¿no? ¿Ya? Este programa nos muestra varios bancos de dientes de pacientes donantes alrededor del mundo, ¿ya? Y de ese banco de dientes, este programa nos arroja dientes que se van a adaptar a tu cara y a tu rostro, ¿no? Más o menos así. ¿Te gustaría? ¿Te gusta? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te sentirías si quedarías así? Bien, ¿ya? Pues ahora lo que voy a hacer es que con este escáner en 3D vamos a imprimir un modelo y vamos a hacer un mock-up. Para hoy mismo te vamos a probar en tu boca, esto, lo que tenemos aquí vamos a probar en tu boca, ¿ya? A ver si es posible. Algunas veces tenemos que hacer alguna modificación, ¿ya? Entonces hoy esta cita es la más importante. Todo está bien, ya la próxima cita vamos a hacer tu cirugía y vamos a colocar unos puentes provisionales, coronas o implantes y todo, ¿ya? Ya. Bien, así quedaría Luis luego de todo el tratamiento que vamos a hacer, toda la cirugía, todos los implantes. ¿Qué le parece, señor? Dele a su guagua con esa sonrisa súper chévere, ¿le gusta? Sí, se ve mucho mejor. Se va a sentir mucho mejor. Se va a sentir, ¿no? Mucho mejor. Ya, aquí en este programa y los conocimientos que hemos puesto en este plan de tratamiento, tenemos ya una curva de la sonrisa, ¿ya? Porque vemos que la sonrisa de Luis por el accidente, por varios accidentes, usted me comenta que a los 12 años también tuvo un accidente y sus dientes tuvieron movilidad. Entonces, una sonrisa adecuada tiene que tener la curva de la sonrisa, más o menos guiándonos al labio inferior que el paciente tiene. Entonces, con este diseño logramos eso, ¿no? Una sonrisa mucho más armónica. Entonces, voy a imprimir ahora estos modelos en 3D y vamos a probar en tu boca como que ya. ¿Ya? Es la magia de la tecnología. Podemos ya tener un plan de tratamiento mucho más rápido, imprimimos en esta impresora y ya está a punto de salir y vamos a poder visualizar ya en la boca de Luis cómo él quedaría después de toda la cirugía y los implantes que le haríamos, ¿ya? Vamos a esperar, están listos, tenemos ahí un modelo, dos tipos de sonrisa, dos diseños que hicimos y vamos a ver cuál es el que más se adapta a él y cuál es el que mejor le gusta, el que más le gusta, perdón. Aquí tenemos ya impresos los modelos y vamos a mostrarle a Luis. A ver cómo queda. Luis, mira, aquí tenemos ya, salió de la impresora, este modelo. ¿Te acuerdas del diseño que hicimos con las fotografías? Sí. Entonces aquí ya lo tenemos en físico. Vamos a probarte, tú vas a poder hablar y verte en el espejo, a ver cómo quedarías, ¿no? Ya. Tiene una ligera variación. Sí, ¿de arriba? De arriba, ¿ya? Sí. Vamos a probar este primero. Ya. Bueno, ahorita vamos a hacer una prueba, ¿no? Con todo el sistema, con todo. Es una prueba, es un mock-up que se llama, es como un test drive que uno hace a veces antes de adquirir un carro o alguna cosa, hace una prueba, ¿no? Ahora vamos a hacer una prueba de este diseño que hicimos en la computadora con la inteligencia artificial. Hemos impreso en 3D todos los modelos, ¿ya? No va a salir
tan exacto en este caso. ¿Por qué? Porque él tiene dientes que están en diferente posición, no todos sus dientes están alineados. Tiene este incisivo lateral que está extruido, o sea, está salido y fuera del arco, ¿no? Del nivel. Entonces, vamos a ver cómo quedaba, ¿ya? Tenemos aquí este molde. Aquí vamos a poner un material provisorio y vamos a probar ahora en la boca. Primero nos fijamos, se adapte bien. Bueno, ahorita ya le pusieron como que el molde, como para tener una idea y guiarse también de cómo va a quedar, ¿no? Así que ahorita vamos a ver la reacción de la mamita. Todavía no sonríes. Ahorita vamos a ver la reacción de la mamita. Ahorita solo está puesto como, para, como les digo, para poder guiarnos en el siguiente capítulo, que igual ya les vamos a grabar. Van a ver todo el proceso, pero va a quedar algo así, ¿no? Así que está listo para verle cómo va a quedar el guau. A ver, así sonríe. Esto todavía no se ve. Está chido. Está un poco. ¿Qué tal le parece? ¿Bien? Sí, está excelente. ¿Te gusta? Sí. ¿Y ahora? ¿Verte? ¿O ya o el día que te entreguemos? Sí, me quisiera ver ahorita. Vamos a ver cómo reacciona él, a ver si cómo va a quedar mejor que los míos. No me veo. Sí. Oye. Oye, se ve pepa. Así dices malas palabras. Casi se me sale. ¿Ya? Se ve chévere. Sí, lógicamente ahorita ves un diente que está un poquito más oscuro. Pero sí, es porque tu diente natural está detrás y ese está oscurecido. Ah, entonces eso vamos a... Oye, pero se ve pepa. Oye, pero carísimo. Ni pareciera que está, que son postizos. Está así que bueno, en el siguiente capítulo ya le vamos a mostrar todo el procedimiento que le vamos a hacer. Todavía no le hemos tocado a él, nada más es una prueba. Aún no le hemos puesto anestesia, ni tallado, ni diente, ni puesto implantes, nada. Nada más es una prueba. Pero igual está muñeco.